Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde las dependencias de la Seremía de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, precisamente para conversar con la subsecretaria de las Culturas y las Artes, Andrea Gutiérrez. Subsecretaria, bienvenida a Iquique Televisión, bueno, en su casa. Sí, muchas gracias. Estoy acá en, en esta sede hermosa, digámoslo, hermosa sede de, de, de la Seremía de Culturas. Partamos al tiro, por cierto, ayer estuvo usted en el Teatro Municipal y viendo las obras. Yo recordaba un poco cuándo partió esta historia. Eh, recuerdo que Luciano Groscoque era el ministro ¿ya? Eh, en el primer gobierno de Viñera. Entonces, es un sentimiento largamente anhelado por nuestra comunidad y me gustaría que nos contara un poco cómo lo vio. Ya falta poco, estamos expectantes, han pasado generaciones que no han podido cierto, ver obras en el Teatro Municipal que están lindas y que tiene una de las mejores acústicas, dicen, de los teatros de nuestro país. Sí, bueno, quede bien optimista porque hay un avance muy considerable de las obras destacar mucho a los equipos de trabajo, un equipo además particularmente conformado por mujeres, que es una cosa inédita en las obras de esa envergadura. Eh, pero ahí hay un trabajo muy delicado de recuperación, de restauración, y la verdad es que ese equipo está trabajando muy motivadamente eh, por terminar las obras para el 2023, que es lo que está proyectado en en la cronología de trabajo. <coughs> y la verdad yo quedé fascinada con con cómo va el avance, va bastante bien. Eh, se, ve, se ve que va a buen ritmo, así que esperemos que el próximo año se abran las puertas por fin, después de 12 años, entiendo, eh, de espera en que este teatro ha estado cerrado y la verdad que es muy muy necesario, tanto para los artistas, los creadores de, de la región, como para las comunidades, ¿no? un espacio de encuentro que es bien reemplazable, donde uno ve, puede ver expresiones artísticas de gran magnitud, ¿cierto? un encuentro comunitario que, que, que va a ser eh, muy hermoso, Digo, es como una de las pocas regiones que tiene en el espacio principal, no, puesto ahí un teatro. ¿no? Eso es, es, es muy bonito, es muy relevante y espero de verdad que se reactive pronto. Hay dos derivadas cierto, de este tema del teatro municipal. Una es la gestión, ¿cierto? porque una vez que tenemos el teatro, bueno, hay que gestionarlo. Eh, no es fácil traer cierto, grandes espectáculos, grandes compañías. Estamos muy lejos del, del centro de la, del país. ¿Cómo, ¿Cómo se visualiza esa parte? ¿Cómo se gestiona? Eh, ¿Hay que generar cierto alguna suerte de, de alianzas? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? ¿O cómo lo han pensado ustedes? Sí, bueno, nosotros lo primero yo creo que es establecer, así como el diseño y el proceso de refacción y de recuperación del Teatro Municipal, ha significado una serie de actualizaciones, ¿no? en virtud de las tecnologías, en virtud del cambio. Eh, del tiempo, de la revisión de los materiales, también los modelos de gestión a lo largo del tiempo y de los años han ido sufriendo modificaciones. Una de las suertes que tenemos que hoy día se vaya a abrir el teatro es justamente que tenemos una vasta experiencia a nivel nacional para poder observar los distintos modelos de funcionamiento eh, de un teatro y yo creo que lo más importante es que tengan las identidades de los territorios a los que pertenecen, ¿no? eh, que puedan efectivamente brindar la posibilidad de ver grandes espectáculos, espectáculos de carácter nacional e internacional, pero que eso también se, co se combine con los artistas y los creadores de la región. Acá yo tuve la fortuna ayer de ver eh, la Orquesta Regional, ¿cierto? Eh, hay un elenco estable de ballet. Existen una serie de eh, agrupaciones folclóricas, de músicos, de música. Yo creo que hay que nutrir y hay que pensar particularmente desde la propia región. Potenciar, digamos, los elencos locales. Totalmente, es decir, totalmente, porque además va a ser la manera de poder ir creciendo culturalmente. En la medida que existen espacios idóneos, dignificantes, adecuados, donde se pueden desarrollar los artistas y los creadores, eh, no tenemos solo que mirar hacia afuera, sino que también podemos hacer una gran, plataforma regional y eso además le va a dar la particularidad y la identidad eh, y, y yo creo que va a ser un escenario privilegiado. Son muchos también los artistas que anhelan eh, que este momento llegue. Yo publicamos ayer la visita y muchos artistas comentaban por fin vamos a poder ir a la región a visitarla y yo creo que eso también va a ser una sinergia muy bonita. Pero, a propósito de eso, digamos. disculpe, subsecretaria, es eh, cierto, me falta la otra pata, digamos, de la, de la historia, que es la infraestructura. Pero no puedo dejar de preguntarle también por la falta de espacios de cierta formación en una región como esta, y se quejan mucho los artistas, mucho. ¿cierto? Eh, no existen, obviamente, en escuelas de arte, en, en fin, hay, hay, una, hay una, cierto, un, una tremenda demanda en ese sentido. Porque muchas veces la gente dice, pucha, no, no tengo, no cumplo los requisitos, ¿cierto? Yo no, yo no he estudiado, eh, la mayoría de las personas ha llegado, ¿cierto?, por, por amor al arte, en definitiva, y por talento, pero eh, falta eso, y acabo de ver que en la región de O'Higgins se creó una academia de, de artes y oficio, sí. ¿cierto?, que es muy interesante, y de repente a lo mejor son ejemplos a imitar y también... Vi, no son cosas del, del corto plazo, obviamente, pero proyectar un poco ese tema acá en la región. Sí, lo hemos estado hablando con la seremi. Y de, la verdad, hemos estado hablando con, también con una red de universidades. En la zona sur están bastante eh, coordinadas las universidades públicas, por ejemplo, para generar espacios de formación y perfeccionamiento. Tenemos que hacer todavía iniciativas como esa en la, en la zona norte que permitan eh, ir entregando herramientas. Algo que hay que entender de la formación cultural y artística es que es permanente. Por lo tanto, todo el ámbito de las capacitaciones, el ámbito de la formación, es algo que ocurre todo el tiempo en el sector cultural y artístico. Y ahí hay que hacer un trabajo mancomunado, pero también reconocer otros espacios donde se desarrolla este trabajo, ¿no? Eh, Escuelas, ¿cierto?, que se puedan relacionar con universidades para brindar esas especialidades. Eh, poder generar una sinergia de formación. Es verdad lo que tú señalas, los artistas, los creadores, los cultores de la región eh, anhelan espacios de formación y también espacios de certificación de ciertas disciplinas como el circo, la artesanía, ¿cierto?, que permitan eh, ir certificando los avances y los perfeccionamientos que se realizan. Eh, y en ese sentido, la CEREMI tiene eh, ha establecido ya las puentes y las primeras conversaciones para poder generar estos espacios eh, de formación, así como sucedió en O'Higgins. Y estas iniciativas, y eso es bien interesante, como hoy día estamos trabajando como gobierno, con un foco descentralizado, ¿no? que cada una de las regiones reconozca sus necesidades más urgentes y ponga ahí el foco ¿cierto? de trabajo y desarrollo político en estos próximos años. Eh, así que yo creo que muy pronto vamos a tener ahí algunas noticias que nos permitan eh, brindar a la comunidad porque efectivamente con nuevos escenarios, nuevas plataformas, la formación también es tremendamente urgente para que tengamos los mejores niveles ¿cierto? en, en materia de formación artística. Sí, y a propósito ¿cierto? de infraestructura, le decía yo, faltaba esa patita porque eh, también es un sentimiento de los artistas, sobre todo en nuestra ciudad ¿cierto? de tener algún eh, teatro moderno, bueno vamos a tener este teatro municipal pero no, no, no nos reúne probablemente las condiciones para hacer todo tipo de cosas y además hay una demanda tan alta ¿cierto? y uno dice bueno tenemos el Centro Cultural de Alto Hospicio, ¿cierto? que está impecable, tenemos un centro cultural en Pozo Almonte también, que, donde la empresa privada invirtió ¿cierto? en un espectacular centro cultural, pero falta uno acá en, en Iquique, uno moderno, digamos. ¿cierto? Eh, ¿Qué posibilidades hay de, de hacer un proyecto? Uno ve de repente acá proyectos en la región ¿cierto? de 2.000, de 3.000, de 5.000, de 10.000 millones, y de repente dice uno, pero esta región tiene los recursos, hay empresa privada, entonces, ¿qué falta? Falta gestión, falta moverse un poco para tener un centro cultural ¿cierto? como el que tenemos en Hospicio, por ejemplo. Yo creo que hoy día estamos en un excelente escenario eh, político en cuanto a las voluntades para sacar adelante esos proyectos. Eh, yo tuve la fortuna de reunirme con el gobernador. Eh, y poder eh, proyectar y ver que él mismo proyecta la, la creación de infraestructura de carácter cultural y comunitario para eh, el desarrollo de la región. Y eso eh, ya es una, un punto de partida muy importante. Y ese deseo no es solo un deseo, él quiere poner esto en una cronología de tiempo. De hecho, parte de su equipo eh, va a viajar a Santiago a reunirse con nuestro equipo de infraestructura cultural. Vamos a visitar también algunas infraestructuras para poder apoyar ese proceso y ver también cuál es el espacio más idóneo que hoy día se requiere. Porque lo que tú señalas es muy cierto respecto, por ejemplo, al Tospicio. Tiene una tremenda demanda de ese espacio. Es un espacio maravilloso. pero que también hoy día necesita algunas mejoras de infraestructura. que entiendo que además el gobierno regional está dispuesto ahí el Corea a asumir, ¿no? porque eh, está, es muy utilizado, muy demandado. Eh, ...por otra parte el Centro de Artes Escénicas... ...que hay en Pozo Almonte... ...que también ahí requiere por ejemplo... Eh, ...mejora en materias de eh, parrilla de luces... Eh, ...cierto, de infraestructura... ...que son pequeñas cosas que de repente se pueden eh, adquirir... ...mediante eh, del gobierno regional... ...pero también los fondos de infraestructura... ...que nosotros tenemos de hecho ahora mismo... ...abierto eh, en el Ministerio de las Culturas... ...para eso son los recursos de infraestructura... ...nosotros sabemos... Eh, ...el Ministerio además conoce muy bien... ...que la infraestructura cultural no es algo que se arma y se, uno se desentiende, es un proceso, después vienen procesos de mejora, de mantención, eh, hermanado de los modelos de gestión, ¿cierto? Eh, como tú señalabas, y eso es un trabajo permanente que hay que ir haciendo, pero que además no puede hacer una institucionalidad sola. Ahí se requiere voluntad política, que es uno de los motivos por los cuales yo viajé: poder encontrarme con el gobernador, hablar con las autoridades, visitar los lugares, para ponernos a disposición también de ser parte de este ecosistema cultural que saca adelante infraestructuras para la región de Tarapacá. Eh, existen proyectos también de, de organizaciones para poder levantar infraestructura que vienen impulsando hace mucho tiempo y nosotros vamos a estar disponibles a cooperar en todos esos proyectos. Tenemos, como te digo, fondos y focos de infraestructura también para comunidades más pequeñas, ayer me hablaban de Guara, eh, de Pica, tenemos hoy día, eh, en unas semanas más saldrá un fondo de infraestructura para comunidades con menos de 50.000 habitantes, que también es bien importante, porque no todas las infraestructuras tienen que ser enormes, gigantescas o teatro, pueden ser las que requieran las comunidades de acuerdo a cómo se desenvuelven culturalmente, y ahí vamos a estar siempre disponibles a ser un agente colaborador. Otra de las falencias que tenemos esto en la región es que de repente hay proyectos que requieren continuidad. Eh, y pasa a propósito de la orquesta regional, cierto que tuvimos un primer proyecto, una primera orquesta, esa orquesta no pudo continuar, pasaron varios años, ahora tenemos una segunda orquesta, pero que funciona en virtud de un proyecto que eh, tiene una fecha de inicio y una fecha de término. Entonces sí. uno dice, bueno, ¿qué va a pasar el día que se caen las lucas, digamos, si esto va a funcionar para financiar esta orquesta? Eh, porque los músicos se quedan sin nada, la ciudad se queda sin nada, de hecho muchos de los músicos que eran de la primera orquesta se fueron, algunos están fuera del país incluso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se le da continuidad a proyectos tan importantes y relevantes como estos? Sí, yo creo que ese es el punto eh, clave el que tú señalas, la sostenibilidad. Uh -huh. ¿no? Y ese es el avance que estamos haciendo en la diversificación de formas de financiamiento. Nos importa mucho eh, generar sostenibilidad en las organizaciones del sector cultural, sobre todo con aquellas que finalmente cumplen un rol público, y ese es el caso eh, de la orquesta regional. Eh, ahí hay muchas músicas y muchos músicos que hicieron apuestas, incluso de venir a vivir a la región para poder impulsar este proyecto, y nosotros tenemos que estar a la altura de ese desafío que ellos han emprendido, y porque además también junto con la FOGI, son, generan escuela, continuidad. Muchos de los, de los integrantes hoy día de esa orquesta son anteriormente integrantes de la FOGI. No podemos cortar esa cadena tan virtuosa ¿cierto? Eh, de trabajo. Y estuvimos hablando ayer, tuve la posibilidad de compartir con, con el director, con Jonathan, eh, cómo él ha, ha impulsado este, este esfuerzo y poder decirle también que vamos a buscar caminos para la sostenibilidad, para que esto no sea un proyecto que se va renovando, que no funcione. yeah okay. Eh, con el modelo que está funcionando, queremos que tenga un, un espacio más sostenible. Nosotros tenemos un fondo destinado a orquesta. Eh, hay una, una, al, algunos eh, detalles ¿cierto? que tenemos que hacer calzar con las particularidades de esta orquesta para poder apoyarla, eh, pero esa es nuestra voluntad. A mí me, me parece muy lúcido lo, lo que ha visualizado también la Seremi de cómo finalmente eh, un proyecto así, si está dependiendo de, de un mecanismo tan frágil como el que tiene actualmente eh, está todo el tiempo en riesgo de desaparecer. no así que nosotros vamos a hacer un esfuerzo eh, de colaboración para que sea sostenible. Eh, no queremos que se pierda la orquesta regional. nos parece que hay muchas personas que han puesto ahí intención, vocación, corazón y muchas capacidades. Eh, y ayer eh, yo que tuve la fortuna de asistir a ese concierto y se genera esta, esta sinergia también con, con un artista regional, con Álvaro, que, que nos sorprende con una creación propia que se estrena en la región. A partir de la orquesta no podemos cortar esa cadena virtuosa, así que vamos a encontrar mecanismos de sostenibilidad para, para, ese, para ese trabajo. Ok, subsecretaria, bueno, queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista, ¿cierto? Nos haya dado buenas noticias también, <laughs> cosas que vienen interesantes, así sí, que sí. muchas gracias por, por estos minutos. No, gracias a ustedes y sobre todo, además de la entrevista, gracias a ustedes por el trabajo que realizan, eh, porque es tremendamente importante poder tener estos medios en las regiones, acercarnos y conversar de los temas que estoy seguro que a todas y a todos nos interesan. Muchas gracias. gracias. Especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad con Andrea Gutiérrez, subsecretaria de las Culturas y las Artes, aquí en dependencias precisamente de la CEREMI.